I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hola a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 3 de marzo, 12 y media del día, rompiendo mi ayuno con este café con leche de almendras sin azúcar y un scoop de colágeno de chocolate. Si me ven, no sé si se dieron cuenta, pero yo estoy como elegante para, miren, hasta con botoncito rosado. Rosado no, dorado. Hoy estoy muy emocionada, seguramente ya lo vieron en el título del video. Hoy voy a cumplir uno de mis sueños de la vida, que es ir a comer a un restaurante de estrella Michelin. No solamente tenemos la oportunidad de ir a un restaurante de estrella Michelin, sino que vamos a ir a La Sarte, que es un restaurante de 3 estrellas Michelin acá en Barcelona. Y no me la creo, de verdad, siempre había soñado ir a uno. Dijimos como, bueno, pues busquemos uno en Barcelona. Pudimos hacer reserva. Voy a compartir con ustedes todo lo que va a ser esta experiencia de una vez en la vida. Hoy no hay keto low carb. O sea, hoy voy a comer lo que me pongan enfrente. Lo voy a compartir con ustedes. Creo que, bueno, y ustedes me conocen. Si yo par de veces al mes hago comidas altas en carbohidrato, también, pues cuando digo, son experiencias que valen la pena y cambian la pena. O sea, prueben cosas. Si de pronto nunca habías oído hablar de qué es un restaurante con estrella Michelin, voy a hacer un súper resumen para contarles lo que es y por qué es tan chévere. Entonces, de pronto sí habían escuchado Michelin en cuanto a las llantas, y de hecho es una empresa de llantas de carro y de todo, o sea, camiones, que nace en Francia a finales de 1898 o 99, y son realmente pioneros, porque en ese momento en Francia había menos de 3.000 vehículos, menos de 3.000 automóviles, pero ellos como que sabían, son dos hermanos creo, sabían que se venía como que el boom del automovilismo y fueron pioneros. Entonces, para poder subsidiar un poco su negocio de las llantas, decidieron darse a conocer con una guía para las pocas personas que manejaban en Francia en ese momento. Entonces, incluía guías de cómo cambiar llanta, pero también incluía lugares en donde podían descansar, qué ruta tomar, mapas, etcétera, etcétera. Inicialmente estas guías fueron gratis, pero creo que fue en 1926 que comenzaron a cobrarlas. Uno de los dueños dijo como, las personas solo le dan valor a lo que tienen que pagar con su propia plata. En esa época costaba 7 francos, que no estoy muy segura cuál es el equivalente a hoy en día. Después, en 1936, comienzan a incluir restaurantes dentro de hoteles, porque esto pensamos que era una guía más que una guía gastronómica, que es como la conocemos hoy en día. Era una guía para conductores. Entonces, ya fuera que tú ibas de paseo con tu familia o que manejabas de un lugar a otro, pues te iban a decir dónde poner gasolina, dónde quedarte a dormir y dónde comer dentro de estos hoteles. Poco a poco va evolucionando, comienzan a dar estrellas y la puntuación va de 1 a 3 estrellas, 3 estrellas siendo lo más top, y poco a poco, digamos que ya a lo largo de las décadas siguió evolucionando y ya hay como evaluadores profesionales de restaurantes. No quiere decir que que todos los restaurantes de estrella Michelin en el mundo sean fine dining o como restaurantes súper elegantes de comida como de alta cocina. Hay de todo. De hecho, en Singapur hay un lugar en la calle, en Tailandia también hay un lugar de comida callejera, pero sí es cierto que hoy en día la mayoría de los restaurantes de estrella Michelin son pues de cocina un poquito más elaborada. Al año pasado, porque no sé si la guía de este año ya salió, pero a 2021 había más o menos 2.000 restaurantes en el mundo con 1, 2 o 3 estrellas Michelin. Estrellas con
restaurantes con 3 estrellas Michelin, solo hay 135 en todo el mundo. Entonces, bueno, suena como un montón, pero a mí se me hace de verdad como una oportunidad en un millón. Cuando hicimos la reserva, yo de hecho pensé que tenía 1 estrella Michelin y después vi que 3 y yo, ¿qué? En España, por ahí lo anoté, en España hay 229 restaurantes con estrella Michelin y Cataluña es la región, acá no se llama región, acá se llama la autónoma, bueno, el caso, lo voy a decir la región con más restaurantes de estrella Michelin en España, hay 44 en Cataluña. Y bueno, qué locura, no sé, los voy a llevar a todos, espero poder grabar de una forma de lo más respetuoso posible, pero mostrándoles todo lo que pueda. Y sí, entonces acompáñenme a esta experiencia del restaurante Las Artes 3 estrellas Michelin acá en Barcelona. Para hacer la experiencia aún más icónica, nos fuimos con el menú de degustación. Algo importante es lo que escoja la mesa, todo el mundo tiene que escoger igual. Entonces, si tú quisieras menú de degustación, todo el mundo de tu mesa debe pedir menú de degustación. Si quieres menú a la carta, sí. Y trae todos estos platos para que los vayan viendo y los voy mostrando uno a uno a medida de que salgan. Acá más que todo les voy a mostrar y después ya en la casa hago el comentario de todo para no ser tan... Claro, Petit Fours, estoy emocionadísima y está con la fecha del día porque yo creo que cada día hacen pequeños, pequeños cambios. Watched him disappear like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. He said, "Son, when you grow up, you'll be fine." Nombre de Urigibal, al sur de Cataluña. Esto realizado con 9 variedades de olivas diferentes. Segunda y última opción, al centro de la mesa, iniciando el de la mantequilla blanca, la más común, ligeramente salada. Seguiríamos en setas, tomate la naranja, espinaca selva verde y remolacha. Hasta acá huele el aceite. De todo el carrito de pan, creo que ahí vieron las variedades, nos sirvieron un poquito a cada una, un aceite de oliva súper especial de denominación de origen. Todas estas son mantequillas de diferentes sabores y el pan se ve espectacular. Origen francés y marinadas a la flor de hibisco. Esta flor la cual nos aporta el color característico de la ostra. Todo esto termina con una perla de agua de ostra. El cremoso de ajo blanco servido con una base de coco y almendra y un granizado de hoja de shiso asiático. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Verdad? No, es que este pescado se ve cocinado. Mejor no puede estar cocinado, yo creo. Realizada con
la cabeza y las cáscaras del mismo, extrayendo los jugos, crujientes de tomate ahumado y geles de apio y manzana verde. Dashi también es el tipo de caldo que usan mucho para ramen. ¿Sí? Cremoso de boniato y zanahoria, jugo especiado en la cocción de la carne, mantequilla, al extraer las grasas obtenemos un sabor muy parecido a la avellana y finalizamos con un polvo oscuro, aceituna negra y ruibarbo, clásico apio rosado francés. Y todo esto pues estamos en plena temporada de la trufa negra aquí en Cataluña. Vamos a esparcer un poco estos polvos mágicos. Eso es. Y wow. Estamos aquí en el norte de Barcelona, en Quintellas, y es opcional. Pequeñas piedras que encontrará en la base, Napoleón, francés. Finalizamos con los geles de rosas y el bizcocho de construido de yogur. Gracias. 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 Wow. Es un segundo y último postre. Encontraremos diferentes texturas de chocolate. Todo esto está realizado con cacao en la base. Y le llamamos chocolate vegetal, ya que está realizado sin lácteos, todo con agua, por lo tanto también mucho más digestivo y nos ahorramos por este tema de intolerancias a la lactosa. Todo esto es acompañado de un cremoso de avellanas con crumble de quinoa, crujiente de cacao negro, 67%, geles de whisky, un cremoso de lima, engañamos con el color del limón y un bizcocho de temacha. Finalizamos en el marrón, recomendamos de dejarlo para el final, un crujiente de pasta choux, relleno de nuez de pecan y trufa negra. Tres horas después acabamos de salir de tal vez la mejor experiencia gastronómica que personalmente haya tenido. Es que ni sé, estoy sin palabras. Creo que es, no sé, estoy sin palabras. Una de esas experiencias únicas de una vez en la vida, definitivamente con la comida hacen cosas que a pesar de que yo haya dedicado mi vida entera a cocinar, son cosas que uno no entiende cómo transforman los ingredientes de esa forma. A pesar de haber comido unos 16 platos, no sé. Oye, sí, no los contamos. Estoy llena, pero normal, o sea, sí, no sé. Ahorita que organice mejor los pensamientos, les cuento. Pero quería darles como reacción en vivo después de salir y como, si tienen la oportunidad de hacer algo así una vez en la vida, vale la pena. Bueno, ya son las 8 de la noche y me encantaría decirles que han pasado más cosas desde que hablamos. Mentira. Salimos, como les conté, del restaurante como a las 4 y media, nos demoramos un poco más de 3 horas. Oigan,
Espectacular, espectacular. Y es increíble, pero estoy más llena ahora a las 8 de la noche que a las 4 de la tarde cuando terminamos de comer. A pesar de todo, bueno, vieron los platos, les mostré lo que fue la carta dentro de todo. La mayoría proteína y verduras, muy pocos como carbohidratos o cosas que aún lo super llenarían, pero bueno, sí fueron como 16 platos, no sé cuántos fueron, vamos a contar y poner acá el número. Espectacular el servicio, todo, como el menaje, sí, la vajilla, los cubiertos, el vino que tomé, muy muy rico todo, de verdad. Una experiencia única de una vez en la vida, siempre había soñado este momento y qué chévere haberlo podido hacer en este restaurante y en este viaje. Ahora estoy tomando, como les mostré, me hice vinagre con agua, simplemente como por tomar algo. Pensé que me iba a hacer por la noche un poquito de yogur con colágeno, pero ya, fue una comida del día, aparte del café con colágeno de esta mañana. Sí les quería mostrar algo muy chévere porque me llegó un regalo de mi gran amiga Laura. Sé que si son de España probablemente ya la conozcan, si siguen mi blog deberían ya conocerla porque he hablado de ella en más de una ocasión. Keto con Laura, gran amiga online, que creo que nos vamos a conocer pronto, estoy súper emocionada. Sacó su libro con editorial, publicado con Grijalbo del grupo Penguin Random House. Oigan, ¿no saben? Uno, lo espectacular que está. Si están en España, lo consiguen en librerías, vayan a comprarlo. Nosotros, uno, porque la obra es espectacular, punto. Dos, el contenido y la calidad está divino, unas recetas que les van a encantar. Y lo otro es, tenemos que acordarnos que nosotros como consumidores, nuestro dólar, nuestro peso, nuestro euro, es lo que determina el mercado. Si nosotros en las librerías estamos comprando este tipo de libros, cada vez va a haber más, ¿sí me entienden? Somos nosotros los que definimos el mercado. Entonces, entre más apoyemos a creadores, autores, contenido en el que creemos y creemos que pues, puede aportarle a muchas personas, más rentable va a ser para que las editoriales se fijen en este tipo de contenido. Entonces, Cocina Keto, este es basado en su libro Keto Mediterráneo, 100 recetas espectaculares, súper lindas, y muchas gracias de verdad, Laura, por mandármelo de regalo. Estoy muy muy feliz con el libro y me... ¿Saben cómo? O sea, yo sueño algún día, y se los he contado, algún día chévere que uno... una editorial lo contacte y tener un libro así en físico. Y me encanta ver como que si le pasó a Laura, lo veo como wow, es el primer paso para que de pronto cada vez más y más creadores tengamos esta oportunidad tan chévere. Entonces vayan a buscar el libro de ella, está buenísimo. Incluso si no la siguen todavía en Instagram o en YouTube, Keto con Laura, la encuentran y no sé, me hace muy 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 feliz ver su libro en físico. Creo que por hoy vamos a dejar ahí, no tengo nada más que comer, estoy que me duermo, quedé cansadísima de básicamente comer, eso fue lo único que hice hoy, ir a un restaurante, comer por 3 horas, volver a trabajar y tener sueño. Pero gracias por acompañarme de verdad hasta acá. Me tomaré esto, tal vez un poco más de agua, tal vez el té de buenas noches, y con eso cerramos el blog. Si les gustó el video, como siempre, me apoyan un montón cuando lo ven completo, cuando le dan like, cuando comentan. Así que denle like y nos vemos mañana.